Hola und Servus amigos. So, heute eine neue Folge Spanisch mit Eselsbrücken. Diesmal eine neue Methode und zwar sogenanntes Comprehensive Learning. Habe ich von einem Kommentar da einen tollen Link bekommen und das versuchen wir heute. So, wie funktioniert das Ganze? Ich lese euch einen Artikel, den tagesaktuellen Artikel aus ABC News vor in Paraguay. Und zwar nur einen Artikel. Und da auch nur die Schlagzeile und den Kurztext. Und ich werde den auf Spanisch vorlesen. Und alle Wörter werde ich versuchen, hier auf dem Blatt entweder zu malen oder ja, man darf sie auch kurz hinschreiben und übersetzen. Aber ich werde quasi gesprochene Sprache nur auf Spanisch reden. Und ja, möglicherweise, wenn es sich ergibt, vielleicht mit den Fingern was darstellen. Ja, das ist die Übung für heute. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wir probieren es einfach mal. Und zwar heutige Schlagzeile: Ordenan Detención. Also Ordenan. Das Ordenan. Ordenan la Detención. Detención ist. Ordenan la detención de José Pirano para ser. Okay, das machen wir mal so. Para ser. Ser ist. Ja. Eigentlich. Solo español. Also, ordenan la Detención de José Pirano. José Pirano es este chico. José. Este chico. Para ser extraditado a Paraguay. Extraditado es. Como ese. Ese es un país, un país, y ese es un otro país. Y cuando ese país buscó ese hombre, ese José Peirano, hay una un extraditado. Extraditado. Y ese José. Viene acá. Y ese es un extraditado a Paraguay. Ok. Ordenan detención de José Periano para ser extraditado a Paraguay. Ser extraditado a Paraguay. Y ahora vamos a escuchar más. Escuchar es. Escuchar más. Más de esa cosa. Y la justicia, justicia de Uruguay ordenó, Uruguay, un país, Uruguay, la justicia de Uruguay, justicia es. La justicia de Uruguay ordenó. Ordenó. Es también ese.
La justicia de Uruguay ordenó la detención ese del banquero. Banquero, es un banquero. Un banquero. Del banquero José Perano Basso para iniciar para iniciar los trámites de extradición a Paraguay. ¿Y qué son los trámites? Es trámites es okay. Vale. Trámites de extradición. Esa es la extradición. Cuánto ese José tiene que ir a ese país. Y los trámites de extradición es Dale. Ese. Also la justicia de Uruguay ordenó la detención del banquero José Periano Basso, es su nombre, para iniciar los trámites de extradición a Paraguay. Paraguay. Otro país. ¿Dónde afronta una causa desde afronta dónde es dónde dónde afronta Donde afronta es muy similar. ¿Dónde afronta una causa desde el año 2002? 2002, desde el año 2002, entablada por ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán, propiedad del grupo Velox. Ok, ese es el año 2002, entablada. Por ahorristas. ¿Dónde afronta una causa desde el año 2002 entablada? Entablada. Por ahorristas del fondo mutuo. ¿Y qué son ahorristas? Por ahorristas. Ahorristas son ese gente tienen dinero. Y es de gente que
Y este gente que van con su dinero al banco se llama ahorristas. Este gente son ahorristas. Donde afronta una causa desde el año 2002 entablada por ahorristas del fondo. Fondo es como alemán. Fondo Mutuo Ban Alemán es el nombre. Mutuo Ban Alemán, propiedad del grupo Velox. ¿Y qué es propiedad? Por ejemplo, ese. Esa es la propiedad de José. Y esa es la propiedad de Sara. Propiedad. Y ese fondo es la propiedad del grupo Velox. Se llama Velox. Dale. Y el subjefe de Interpol. Subjefe. Muy interesante. Subjefe. Subjefe es como el jefe, es el líder de la grupa. Por ejemplo, el rey es el jefe. Y el subjefe es el líder segunda, subjefe de Interpol, Interpol, policía, ¿sí? Ese es el subjefe del Interpol, Víctor Flores, confirmó, confirmó. El subjefe del Interpol, Víctor Flores, confirmó a ABC. ABC es este. Confirmó a ABC que su par uruguayo. Que su par uruguayo, ¿qué es ese? Par uruguayo. ¿Y qué es ese par? Y par es. Mucha gente tiene un par en la trabaja. Un par en la bar. Por ejemplo, cuando un chico trabaja en el banco, tiene un par en el banco. Y ese par uruguayo le ha señalado y le han señalado le han señalado que José Perano está apto y que es está apto está apto. Está apto para ser extraditado. Extraditar es esa cosa. Extradición. Está apto y
Este acto es esa cosa. Está apto para ser extraditado. So, una vez. El subjefe, ese es el jefe, el subjefe. El subjefe del Interpol, Víctor Flores, confirmó a ABC News, su par uruguayo le han señalado que José Peirano está apto para ser extraditado. Extraditado. Sí, y ese es la historia de José Peirano. Es la detención de ese hombre. Sí. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Genau, schreibt mal darunter, ob man das einigermaßen verstehen könnte und was ich noch verbessern könnte. Ganz liebe Grüße und das war die Schlagzeile des Tages. Ciao, ciao.